Hey, hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio y bienvenidos a un nuevo video. Hoy es domingo 20, no, 10, 21 de julio del 2024. Me acompaña mi papá, que es el administrador de Vida Tijuana. Buenos días a todos, que tengan un día formidable. Un saludo a todos los seguidores de CERS. Vamos rumbo a Rosarito. A ver, es que lo voy a cortar. Está ahorita Rosarito, porque como vamos a la tienda. Son como las 7:30 de la mañana. No hay mucho tráfico. Amaneció nublado. ¿Capa marina? Se quita ahorita. Ah, sí, porque ya se ve como... No, es muy temprano. Ya como a las 8 y algo, ¿no? Empieza a despejarse. Sí, a las 9. Pero como vamos hasta Rosarito, ya está un poquito más. Sí. ¿Quién sabe de qué lado cómo esté? Una hora más. Al rato, ¿no? Al rato vamos a estar como sí, unos 27, 28 grados. No como otras ciudades que en la noche no sigue 40 y tanto. Sí, es fresco. ¿Qué pasó? ¿En dónde? La Margarita, donde Dios, fresco en la noche. ¿Ah, vienes de Margarita? Bueno, ahí la policía estaba como levantando. Yo creo que los que se ponen ahí abajo del puente. Ah, siempre se ve. Por eso, pero a veces tienen que llevar gente para hacer el paro ahí que trabajan. Hoy el dólar está a 17.10 la compra y 17.80 la venta. Si nos vamos derecho podemos llegar a Rosarito por la carretera libre, a Playas de Tijuana. Y a la derecha el Boulevard de Azordaz, al Auditorio Municipal y al centro. Una vez que venimos a grabar aquí a estos puentes, nos salieron unos malandrines. En el subterráneo. Ahí está el video en el canal. Nomás que lástima que apagó el video cuando... es que íbamos grabando y de repente dos vatos... Pensé que le iban a quitar el celular a él. Y los detuve, los agarré a los dos. No, que no pueden grabar aquí. Y él se volteó y ya había apagado el celular. Yo, ¿para qué lo apagaste? Se había quedado todo eso grabado. ¿Cómo lo ponerlo? O sea, vamos a ver el paso de nivel del rostro. ¿Llegó la tienda una vez? Ah, sí. Eso lo veis, se vino por el celular aquí, lo querían tumbar, salir corriendo. Pues yo pensé que le iban a tumbar el celular. Pues de este lado ya se ve despejado, ¿no? Ya no se ve. Dice que dejó nublado como de aquel lado. Abajo, el celular reparando. Ey. Y cuando iba a recogerlo, seleccionando, todo no fue igual así. Igual. Y fue corriendo que le volvió. Y el teléfono y se lo dieron. Pero yo creo que pues. Esa es la ciclopista que te digo donde vengo a caminar. Ah, sí, cuando dijiste algo de. Ya supe que era aquí de. Que jugaban básquetbol y. Sí, más arriba. Sí, ahí cuando estaba viendo el video. 15 minutos duro para darle una vuelta completa. Qué lento eres. Pero solo. Me gusta, no, caminando. Está bonito el parque. No, sí hay unos ahí que viven en el. Bordo, en el rayito este que se ve ahí. Pero te vienes en carro. Sí, dejamos ahí el carro y luego ya. Oye, oye, Sara quería llegar a comer. Pues allá hay tacos, allá verán, en donde llegamos ahí en la... A ver, háblale por teléfono, ¿dónde quería comprar? ¿Qué es lo que quiere comprar? ¿Burritos? ¿Qué? ¿A dónde? Para saber yo. En el Calimax. En el Calimax hay burritos y todo. Pues la otra no se puso la señora, pero bueno. Está la arena Sonkis a la izquierda. Porque ahí donde nos pusimos en la de esta se pone una de burritos. En, no, en la gasofa de la Chevron. Ahí se pone la de los burritos.
A ver. Yo nada. Yo no, pues no sé. No. Ah, pues ya ves que ahí compramos los burritos que a la que le compramos no, a la... Sí. Y ahí estaban los otros burritos no, son más ahí. Buenos. No, ¿no? Ese Rosarito yendo hacia... hacia el Coronel. Te vas a ir por la... De Cobro, pues es lo más seguro, pero... No, pero si no pasamos por ahí. No, ¿verdad? Está en la escuela de tráfico. Hey, sí, pues está entre la de Cobro. Sí, es que es muy temprano ya, también. Hey. ¿Ya se pusieron de acuerdo? Sergio. No me ha contestado. Ah, le mandó un mensaje de audio. No, pero yo le avisé que por WhatsApp me iba a estar diciendo. Y estamos atravesando el Pacífico. Mira, aquí me pudieron haber recogido. Por eso yo te dije. Yo te dije, aquí abajo, Estamos atravesando el puente de Colinas de California. ¿Aún no han visto el mensaje, Sergio? No, pues no lo han visto. No, pues háblale, es que porta, así está más asegurado y amarrado. Y más o menos esta hora es a la que hemos ido a las ruedas de la Francisco Villa. Y es el mismo recorrido. Hay unos que van ahí en bicicleta, haciendo ejercicio matutino. $420 la noche aquí en el Motel Bombay. Bueno, el rato nada más. Que por cierto, se solicita recepcionista. ¿Y ese panteón de aquí es privado? ¿Aquí hay otro? Me mandó en inglés. ¿Quién sabe? ¿Sí has visto los cruces que están ahí en el cerrito? Según es privado. No creo que sea privado. ¿Quién sabe? ¿Por dónde se entrará? ¿Quién sabe? Háblale, Sergio. Porque... Ya le hablé y me mandó en inglés, quién sabe qué. ¿A quién le hablaste? A Sara. A Lucy, háblale. Lucy, no creo que traiga el teléfono, pero deja ver. ¿Morelos? Deja ver si Lucy... Pues esos puentes. Pero diga... No, de Morelos le van a poner, ¿no? Creo que se va a llamar así. ¿Y del Gabacho vamos a ver? No, aquí. Tiene otro nombre. Ah, el otro, el que está por la internacional. Sí, se conecta, ¿verdad? Se va a conectar. No, este es para ir a Santa Fe. Ah. Y el otro creo que se va a agarrar desde Otay. Enseña el teléfono para atrás. No, pues sí. Es ah, que... sí, está bien la idea. Enséñale el teléfono. ¿Cómo? Espérate. Oye, ¿a dónde va a querer almorzar Sara? Ya está saliendo el sol. Por eso, ¿dónde? Yo estuve checando... Ah, pues a ver si ahorita vemos antes. Que me digan porque si no, no puedo pasar. No me digan, aquí. No, porque nos vamos a ir por la de Cobro. Los cimientos que están colocando para el puente. Pues claro, yo creo que sí, nos vamos a ir por la de Cobro, ¿verdad, Cani? ¿Dónde? Por la de Cobro nos vamos a ir, ¿verdad? Sí, sí, pero que me diga si yo me salgo, nomás que me diga dónde. Yo sí ocupo que me diga. Oh, pues sí. Oh. Ese también es el tramo que a veces recorría cuando iba a trabajar sábados a Santa Fe. Bye. No, pero ahí donde está es Primo Tapia, ahí está la entrada de vuelta. Nos salimos en el de este, Cani. ¿Pero qué es lo que? Burrito, nomás llega por burritos. Ajá, ¿pero dónde? A donde sea, donde hay unos burritos y ahí aquí enfrente. Ah, ahí pues nos llegando paramos. A Rosarito yo creo que va a ver. Ahí está el donde salió. Ahí era el último de Rosarito, ahí donde. Ajá. Sí, donde haya burritos, ahí. Okay. Plaza Las Alondras a 800 metros y la gasolinera a 500. Metemos para donde vamos, hay muchas gasolineras por si acaso. Mira, aquí había burritos, ahí están las... Ah, sí, y avena. Hey. Me imaginé que iba a haber burros casi en todos esos lugares. En todas partes de allá también, Rosarito. Allá Rosarito, va a tanta cosa por aquí, por allá, aquí. A la derecha se encuentra Santa Fe y también un club deportivo.
nuevo. ¿Qué? Con Dipo, ¿no dices? Ah, sí, también. Les pusieron uno de este lado. Ahí está la capa marina. Ah, sí, ya no se ve nada, ¿no? Es smog. No creo que nada de México. Es el smog de Rosarito. Por la contaminación. ¿Qué es contaminación? Es el señalamiento de que a la derecha está Santa Fe, tercera sección. Y si nos vamos derecho podemos llegar a Rosarito y Ensenada. Y Santa Fe, segunda sección, y Versalles también. ¿Y ya acabaron aquí? Ahorita que dice Santa Fe, ¿ya hicieron el puente o todavía no? ¿Cuál puente? El que iba a... lo acabamos de pasar, apenas lo sabes. Por eso, ya está hecho. No, todavía no. ¿Todavía no? Vale, falta. Le falta todavía para el 25. ¿Te acuerdas que hace años venimos a buscar un carro todavía aquí? Estaba un... corralón, ¿no? Y ahí ya lo quitaron, ¿no? No, digo, ahí estaba la pan y la vez que venimos para acá. ¿Estaba aquí el corralón? No, como según estaba parada ahí, la recogió el municipio, ¿será? Los de, que andan levantando los carros que están estacionados por un buen rato. Y hasta acá la trajeron. Mejora vialidades de Tijuana, Tecate y Rosarito. Residencial Bonanza a la derecha. Pues aquí sí se ve nubladón. A las 10 ya. Como a las 10. Pero ya en los próximos videos. Ya estamos casi a punto de llegar a Rosarito. Ahí está el señalamiento. Y si le damos a la derecha, podemos llegar a Loma Blanca, Madeira. ¿Qué tanto traes en tu mochila, no? Ah, nomás un poco de ropa, mis sandalias, ropas, la toalla. ¿1048? ¿Qué? ¿No compras eso? Ahí, compró, que a ver el Belibar. Pero ahorita no tengo ganas de tomar, no, en serio, ayer tomé y nada. Te fuiste al centro. Mira, mira, oye, grábalo, ahora sí grábalo. Ahí en la casa de un amigo, estábamos en el trabajo, estábamos tomando ahí. Me habla y me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo, oh, pues aquí la chamba, vente para acá a la casa. Ah, pues ahí vamos. Ahí vamos, nosotros dos escucharon y ahí fuimos, no. Y eso, señalamiento, bienvenidos a Playas de Rosarito. Y a veces cuando tomamos. Llegamos en 13 minutos. Deja que esté el solazo acá y se te van a tocar una. Pues gracias por habernos acompañado en este video. Nos vemos en el siguiente recorriendo las calles de Tijuana. Bueno, no se les olvide darle like, comentar. Suscribirse. Suscribirse y. Era eso, ¿no? No, falta uno. ¿Y qué es? Compartir. Compartir. Bye. Y si quieren saludos. Buenas.